anduvimos bien, trabajando siempre a full. Y en lo deportivo creo que hemos tenido logro en todas las disciplinas. Muy contento. Y bueno, y terminando un año que prácticamente hemos tenido muchas tareas, mucho trabajo, pero contento porque se han dado los logros que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, terminando también el año con una muestra de patín que hubo el fin de semana, también exitosa. Sí, un festival muy bueno. Por primera vez, nosotros no, yo por lo menos no tenía conocimiento de estos festivales de patín. Quedé asombrado porque fue un espectáculo maravilloso, espectacular. Así que contento también por eso y una disciplina más y con una gran cantidad de chicos que están patinando, que es muy importante, ¿no? ¿Cuántas disciplinas tiene hoy el club? Porque va sumando, sumando. En total son siete. Son siete. Fútbol, patín, vóley, futsal, árabe, taekwondo y boxeo. Y a todas les va bien, futsal, el Sí, fútbol. futsal salió campeón en un torneo en Paraná, en Sionista. Vóley también salió campeón en la Liga Diamantina y campeón en la Liga Paranaense. Árabe tuvo muy buenos resultados en Córdoba. Patín también ha tenido buenos resultados. Y bueno, y el campeonato que ahí justo traigo la copa del torneo de ascenso de fútbol, ¿no? De primera división. ¿Cuándo la van a entregar? No se sabe. Hasta ahora no sabemos, pero bueno, juntaremos los Pero jugadores, llegó. llegó, exactamente. Juntaremos los jugadores, cuerpo técnico para entregar todas las medallas y darle la copa para que vean la copa y se puedan sacar una foto también, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay muchos desafíos. Hace poco hicieron la campaña en el pórtico. ¿Cómo les fue con esta campaña? ¿Algún granito por Sarmiento? No fue bien, a pesar que por ahí de vuelta nos pegó un susto un poco el tiempo, cambió el viento, hubo mucha tierra, la gente por ahí no paró demasiado o sea, no era de lo que nosotros esperábamos, pero bueno, contento igual porque se juntaron 5.540 pesos y de un total de 70 mil pesos que nosotros necesitamos, hoy ya no necesitamos los 70, necesitamos 65 mil nomás. Así que contento y vamos a seguir remando para poder cumplir con este sueño que tenemos, que es el piso granito en nuestro salón que tanto necesitamos, ¿no? Claro. Y para eso ya empiezan el año también con una actividad, con una cena. Exactamente, exactamente. El día 7 de enero tenemos previsto una cena a partir de las 21:30 horas. Tenemos una cena con un menú de choricitos, carne deshuesada, ensaladas varias, postre helado y después un baile con dos grupos musicales como Grupo Sol y Sentimiento Cuartetero de Paraná. Y habrá algunos sorteos. Y va a haber otro espectáculo más que un espectáculo que por ahí no lo vamos, un sorpresa. Sorpresa. Bueno, Exactamente. ¿y las tarjetas ya se están vendiendo? La tarjeta se está vendiendo en Casa Armando Reisenauer, aquí en la Secretaría, en todo la gente de las subcomisiones, porque están trabajando todas las subcomisiones para este evento también, para seguir juntando dinero para el piso, ¿no? Así que todos tenemos tarjeta para vender y creo que va a ser un éxito. Y se hizo una tarjeta limitada de 500 tarjetas nomás, ¿no? Así que se va a trabajar sobre eso y una vez vendida, bueno, ya con eso vamos a parar, ¿no? Claro. ¿Y el precio lo dijimos? El precio de la tarjeta es de 60 mayores y 30 menores. ¿Y el servicio está a cargo de la gente Sí, del club, sí, ustedes? exactamente. El servicio lo hacemos nosotros con toda la gente del club, como estamos acostumbrados en todos los eventos, ¿no? Para abaratar costos. Ahora va a estar costo y juntar más dinero, ¿no? Bueno, Eduardo, por último, si querés aprovechar la cámara, saludar a la gente del club, a los socios, simpatizantes. Sí, creo que hemos hecho un año más después de nuestro segundo mandato, como quien dice, ¿no? Contento, así que quiero hacerle llegar a la gente del club y a toda la gente que ha colaborado de una u otra manera acá en el club y hacerle llegar una feliz fiesta, una feliz Navidad, un buen fin de año y un feliz año nuevo para todos. Bueno, Eduardo, muchas gracias y feliz 2012. Bueno, gracias igualmente a vos, Karina, por todo lo que nos has brindado durante el año y siempre nos has dado la oportunidad para expresarnos a la gente, ¿no? Bueno, gracias.